Soledad. Silencio. Noche sin sueño y día sin luz. Soy la sombra sin voz. Bajo las sombras mi piel sangra porque solo al filo de las tinieblas puedo sentir que estoy viva. ¿Ya viste tus nuevas fotos? ¿Qué? Otra más. ¡Jorge, ya! Una más ridícula. ¡Déjame! Puedes hacerlo mejor. No, puedes salir no más feo todo el día. Oye, ¿dónde vas? Pasa. Otra más, otra más. Llorando. No, llorando, llora, Jorge, por favor. No. Llora. No, llora. Quiero, ya. Ya sé. Uno de los calzones. ¡No! ¡Jorge, no! Sí, ¿qué te pasa? Los calzones, sí. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Me está tomando fotos de Jorge, por favor! No, señorita Emma, no. No me traigas sus problemas. ¿Qué le pasa? Pero maestro, me están tomando fotos. A ver, señorita Emma, ¿quién le dijo que se tomara esas fotos? ¿Quién le dijo, quítate la ropa? ¿Quién le dijo? Usted, ¿verdad? Es su problema, señorita. No me traiga sus problemas. Por favor, váyase, váyase. Pues, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al último programa de esta serie, El Teatro Universum. Estamos ya terminando esta serie, fue una experiencia riquísima. Y pues hoy vamos a hablar de bullying y especialmente de ciberbullying, porque trajimos a los actores de la obra Ciberacoso para poder dar una introducción. Me acompaña la maestra en psicología, Cecilia Mota González. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Perinatología y es académica de la Dirección General de Orientación Educativa de la UNAM. Pues Cecilia, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Renato? Hola, ¿qué tal, Renato? A ver, vamos a empezar a adentrarnos en el ciberbullying. ¿Me puedes dar una descripción, una definición muy breve? Pues sí, mira, el ciberbullying es una forma de bullying que ha evolucionado hacia las redes sociales, hacia todos los medios de comunicación, toda la tecnología que ahora tenemos, y consiste en la burla, la humillación, el acoso a través de toda la tecnología y de todas las redes sociales. Es persistente y es recurrente, ¿no? Es para que seas considerado ciberbullying, tiene que ser constante y persistente, que un chico o un grupo de chicos se burlen, acosen, humillen a través de las redes sociales, internet, teléfonos celulares, chats, redes sociales, a otro chico o a otro grupo de chicos que generalmente les cuesta mucho trabajo defenderse. Okay. Bueno, hay todo un boom, ¿no?, de atención al ciberbullying. ¿Por qué últimamente se le da tanto atención a este tema? Bueno, en realidad el bullying siempre ha existido, tiene muchos años, bueno, creo que desde que el ser humano es ser humano, ha existido la burla. Recordamos hace algunos años, ¿no? Los niños en la secundaria se ponían apodos, le ponían apodos al maestro, se molestaban entre ellos. Pero, ¿qué está pasando ahora? Bueno, el auge del ciberbullying es multifactorial. Por un lado, está en la familia. Los padres ahora tienen que salir a trabajar, tienen que dejar a sus hijos mucho tiempo solos. Antes no pasaba así, como que la mamá estaba más atenta a los niños, el papá no tenía jornadas tan largas, regresaba a la casa. Exacto, había más tiempo para que los padres convivieran con sus hijos, para que los hijos pudieran externar sus inquietudes, etcétera. Aunado a eso está el desarrollo de la tecnología, ¿no? Y bueno, si lo conjuntamos, son la mayoría de los chicos o muchos chicos en estas edades están solos en casa, expuestos a toda la información, todo el boom de información por internet, por televisión, que cada vez tiene contenidos más agresivos, de más violencia. Si conjuntamos todo esto, pues obviamente se va despertando esa necesidad, ¿no?, de bulear, esa necesidad de externar de esa violencia, ¿no?
porque pues está precedido por una sensación pues de soledad de los chicos, de no ser tomados en cuenta, ¿no? Como de mucho abandono. Bueno, esto, y yo me he fijado, por ejemplo, a mí me impresiona la violencia que tienen los videojuegos que usan los chiquitos, no sé, desde los 11, 12 años, no solamente es violento, es muy cruel. Claro, claro, es exponerlos desde edades muy tempranas a todo este contenido violento que de pronto con el paso del tiempo y de los años, cuando este niño de 8 años empieza a jugar estos videojuegos y llega a los 11, 12 años, es tan normal para él ver violencia, ver todo esto que a veces se les hace fácil, uh-huh, reproducirlo en una escena escolar, por entonces, ejemplo. Tenemos niños abandonados, no hay papás, están trabajando, los así están es explotando ahí así los capitalistas. Es. Por otro lado, los chicos están abandonados frente al internet. Claro, consumiendo con quién necesidades sabe emocionales, como siempre las ha habido, ¿no? Sí, ¿no? Entonces estamos como creando la tormenta perfecta. Así háblanos es un poquito de la psicología del buleador. Bueno, mira, generalmente los chicos, las chicas buleadoras, ¿no? Aquellos que hacen el bullying, son chicos con un sentimiento tan profundo de inseguridad, o sea, tienen realmente sentimientos de muy, muy profundos de inseguridad, pero están en ese nivel inconsciente, están reprimidos esos sentimientos. Obviamente el chico no sabe que se siente inseguro, no lo sabe, está en su parte inconsciente. No me voy a meter a hablar mucho del inconsciente y esto, pero está en esa parte y entonces esto obviamente les causa un sufrimiento, les causa un malestar. De pronto llegan a la escuela, se encuentran con algún chico, con alguna chica que tiene esa misma estructura que él tiene inconsciente, que es una chica o un chico inseguro, tímido, con dificultades de establecer relaciones interpersonales. Y entonces él se ve reflejado en esto, uh-huh, y la manera como de compensar su propio sentimiento es a través de humillar, ¿no? De exponer eso que no le es placentero en él, en el otro. No, es como un espejo. Lo ataca, pero no en el mismo, sino en los que se parecen. Es el reflejo. O sea, esos chicos buleados son el reflejo de él mismo. Pero bueno, en la secundaria todos son inseguros, todos están creciendo, todos se sienten extraños, todos se sienten el centro del universo y no todos son buleadores. Claro, claro, no todos son buleadores porque aquí entra también la estructura emocional, la estructura psicológica de cada chico, el temperamento de cada chico. Sí, en la secundaria, en la adolescencia, pues hay un periodo de inseguridad, pero hay chicos que compensan esto porque tienen más recursos psicológicos, porque en casa se les ha ayudado a elevar su autoestima, se les quiere, se les escucha, ¿no? Y eso los ayuda pues a que esa inseguridad no los rebase, ¿me entiendes? Ok, sin embargo el buleador, en lugar de tener ese cariño, yo lo que creo es que los han alimentado de violencia y de malos tratos, etcétera. Entonces de lo que está lleno y qué va a salir de ahí, pues lo mismo. Claro, claro, son generalmente, digo, cualquiera puede ser buleador también, como cualquiera puede ser buleado, pero generalmente los chicos y las chicas que son buleadoras provienen de familias desintegradas, familias muy violentas, en donde ellos desde chiquitos están viendo que se genera violencia. Generalmente ellos son violentados o por los hermanos mayores o muchas veces por los mismos padres, ¿no? En sus hogares. Ok, están estos chicos buleadores y van y buscan a quién agredir, ¿no? Uh-huh. Y en esos agredidos, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, hay consecuencias para todos, porque en el bullying no solamente está el buleador y el buleado. Ajá. Otro actor de esta escena de bullying es los testigos, que se les llama, ¿no? O los observadores, que es el resto del salón, el resto del grupito, ¿no? Y para los tres hay consecuencias. Obviamente para el chico o la chica buleada.
en primer lugar, yo creo. En primer lugar, es crearle más sentimientos de inseguridad, es bajar más la autoestima, ¿no? O sea, obviamente eso, si la autoestima está baja, baja mucho más, acaban con la autoestima. Son chicos y chicas que todo el tiempo están en tensión, en una constante tensión por el miedo a encontrarse con el buleador, ¿no? Que prenden el celular y sufren porque dicen, ¿qué me voy a encontrar aquí? Que llegan al otro día a la escuela y dicen, ¿ahora qué va a pasar? ¿No? Porque ya vienen predispuestos a que ya hubo un video que todos vieron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso los va deprimiendo, son chicos muy tristes, que van teniendo sentimientos depresivos fuertes, y esto puede ir evolucionando hasta llegar al suicidio. Bueno, creo que hemos sabido todos, ¿no?, que ha habido casos en donde los chicos se han suicidado a consecuencia de un bullying o de un ciberbullying, ¿no? Sí, porque antes el bullying se quedaba en la escuela, el niño llegaba a su casa, que es un ambiente, se supone, seguro, pero ya no, porque el bullying continúa, ¿no? Claro, ahora el ciberbullying es eso, por eso es tan fuerte, porque tiene una capacidad de propagación tan rápida y llega a tantas personas que ya no nada más se queda en el salón de clases, sino que ya se socializa a todos los demás salones de la escuela, a toda la escuela, a otra escuela, a toda la familia, y al rato, bueno, pues ya es un mundo de gente que ha visto el video o ha leído ese texto o ha visto esas imágenes, ¿no? Ok, ¿cómo ayudamos a los alumnos, los buleados y los buleadores? Pues mira, es un trabajo conjunto, ¿no? No es solamente que el chico tiene que hacer o la chica tiene que hacer todo el trabajo, es un trabajo entre la familia, la escuela y los chicos, ¿no? Y entonces, pero espérame, hay veces que el buleado, el chico que es víctima, el buleado, no dice, como que se vuelve una especie de síndrome de Estocolmo y se vuelve un poco cómplice porque lo bulean, le rompen las cosas, se las roban, etcétera, y no los acusa. ¿Por qué? Claro, en primera hay miedo, ¿no? Hay miedo a ser buleado más, ¿no? O que esas burlas o esas agresiones suban de tono, ¿no? O sea, los chicos realmente buleados tienen miedo, viven con ese miedo. Tienen miedo de denunciar porque les va peor. ¿Y qué es lo que les pasa también a los otros actores del bullying, que son los observadores? Los demás chicos se quedan callados porque no se quieren meter en problemas, pero están siendo también parte de esa cadena de acoso y de burla. Porque a veces el buleador necesita como público, ¿no? Si se está tratando de reafirmar. Siempre, no es que busque público, lo que pasa es que en el grupo de pares de adolescentes, pues siempre va a haber adolescentes que necesitan ese sentido de pertenencia a un grupo y obviamente se unen al buleador porque aparentemente es el más fuerte, aunque es igual de débil que el buleado, ¿no? Pero en apariencia es el más fuerte, entonces me uno al fuerte para no ser molestado, ¿no? O me quedo callado porque si no me van a molestar a mí. Incluso esto no solamente les pasa a los chicos, les pasa a los maestros. O sea, los maestros tampoco denuncian. Los maestros se hacen un poco de la vista gorda, como se dice por ahí, y no toman acciones, ¿no? Y entonces dicen, a ver, ya, no den lata, ¿no? Pero se quedan en el observar, en el testigo ajeno. No participo, pero no denuncio. Hay veces que los chicos no le dicen a sus papás porque son de esos papás que, defiéndete, mijo, o te pego yo. Entonces le pegan en la escuela y luego llega a su casa y le pega y a su papá. O sea, ya, por Dios, ¿no? Claro. Se queda callado. Yo, no, con una vez que me peguen, basta. Así es. Bueno, pero ¿cómo nos ayudamos? Bueno, hay que informar. Hay que informar a los chicos. Hay que hacerles saber qué es el bullying, cuáles son las consecuencias, que les queden claras las consecuencias, porque, o sea, tanto para el buleado como para el buleador hay consecuencias, ¿no? Y entonces hay una raya muy finita para el buleador entre lo que es la burla y el juego escolar agresivo a pasar a delinquir,
¿no? El delito. El delito. Y entonces, esto les debe de quedar muy claro a los chicos, tanto a los que son buleados como a los buleadores, a todos los adolescentes en general les tiene que quedar claro. Entonces, es informar, elevar autoestima, ¿no? Darles tiempo, por eso te digo que es una tarea conjunta, ¿no? En las casas, los padres, pues tenemos que darles tiempo a los hijos, tenemos que escucharlos, tenemos que favorecer esta autoestima, ¿no? Tenemos que darles herramientas para que se puedan defender, porque también llegamos, nos vamos al lado contrario como padres, ¿no? Sobreprotegemos. Y entonces, es que fulanito mamá me jaló la trenza, ¿no? Y entonces, a ver, voy a hablar con la maestra y le voy a decir, ¿no? Entonces, a veces llegamos a esa sobreprotección y lo que pasa es que no los dejamos también a ellos probar sus herramientas, ¿no? Entonces, hay que darles herramientas para que se puedan defender, para que se sepan defender emocionalmente hablando, ¿no? Eso, por un lado, los padres. Los maestros, pues informando, no... detectando estos casos, ¿no? Y pues creo que como sociedad también tenemos un compromiso y obviamente pues detectando estos casos y poderlos pues derivar, digo, hay profesionistas que nos dedicamos a esto, ¿no? Ayudar a estos chicos a fortalecer sus capacidades sociales, emocionales, para hacer de ellos chicos seguros de sí mismos, ¿no? Que no necesiten refugiarse en la humillación al otro, ni que tampoco necesiten esconderse para no ser humillados, ¿no? Bueno, en la investigación que yo hice para escribir la obra Ciberacoso, esto encontré que muchas veces se recomienda no esconder el tema, abrirlo. Claro, ¿no? Hay que abrirlo, hablar de él. Y se habla en el salón y se dice, y no es algo tabú, no es algo que, ¿no? Para que el buleador sepa que en esta escuela no se tolera. Claro, sí, hay que abrirlo y hay que decirles a los chicos, esto puede ocurrir, esto puede pasar y puede llegar a estas otras consecuencias que son más graves, ¿no? Y en el tenor de abrir el tema, pues se creó la obra Ciberacoso que tú fuiste a ver el fin de semana pasada. Así es. Yo te quiero preguntar, Cecilia, ¿qué te pareció? Bueno, me gustó mucho. Es una obra muy realista, ¿no? Y creo que a los chicos les sirve mucho verlo, ver el, porque a lo mejor me han contado que si en el salón C hay un niño que molesta a otro, pero me es ajeno todavía, ¿no? Y entonces a veces llevarlos a ver una obra tan realista como esta, donde están viendo que la chica sufre, que el chico, ¿no? Está generando todos estos actos violentos, les ayuda como a sacar esas dudas, esas inquietudes, esos miedos, ¿no? Y los va abriendo al tema, los va sensibilizando. Creo que la obra sirve mucho para sensibilizar a los chicos y creo que también a los maestros que deberían de estar ahí, ¿no? También. Yo creo que una escuela también un maestro en su grupo, lo último que quiere es un escándalo de bullying. Claro. ¿No? Una escuela que se hace fama de ser nido de buleadores, pues obviamente es un ahuyentador de posibles clientes, ¿no? Eventualmente se quedará sin alumnos. Entonces, ¿tú recomendarías que para comenzar a abrir el tema, los maestros nos manden a los chicos para evitar ese tipo de problemas, a que vean la obra Ciberacoso? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y creo que es entrarle no de lleno al tema de, a ver, esto es el ciberacoso, sino que es llevarlos, ¿no? Como por aproximaciones sucesivas, ¿no? Vamos a ver una obra y a lo mejor esto da pie a que los maestros también empiecen como a abrir el tema en sus salones y decir qué les pareció, qué piensan, ¿no? Cómo les hubiera gustado que se resolviera, qué final le pondrías, qué crees tú que siente la niña, qué crees tú que siente el chico, ¿no? O sea, como que abrir y los niños empiezan a soltarse, ¿no? Empiezan a abrirse, a decir aquello que tienen callado y guardado por ahí. Claro, no es que el maestro se pare en el salón y a ver, les voy a dar un monólogo sobre lo que es el bullying, lo que deben o no deben hacer, sino que los chicos después de ver la obra, pues ya llegan con ideas, ya llegan sensibles, ya tienen algo que decir, que opinar. Así es. Está con nosotros
Están con nosotros los actores que actuaron la primera escena. Uh-huh. Está Mariana Moyers y Daniel Pinte. Y los voy a invitar a que se sienten con nosotros para platicar un poquito de su experiencia en la obra. Ay, aquí está Mariana y el señor Daniel. Muy bien, bienvenidos. A ver, voy a empezar con Mariana, que está aquí a mi izquierda. Mariana, tú eres actriz, pero ¿cómo fue que llegaste a la actuación? ¿Dónde estudiaste? Platícanos un poquito. Pues yo estudié en la ENAT, que es la Escuela Nacional de Arte Teatral, y pues no sé, llegué a la actuación porque pues es algo que desde chiquita me gustó mucho, porque mi papá nos llevaba a mi hermana y a mí a ver obras de teatro desde pequeñas. Creo que desde ahí me empezó a gustar. Okay. Dani, acércate el micrófono. Bueno. ¿Tú cómo llegaste, Dani, a la actuación? Pues de manera muy curiosa, porque durante toda la preparatoria jamás tuve ningún acercamiento como al teatro, y en el último año, cuando mi maestro de música latinoamericana ya no me daba lo que quería, dije, me voy a cambiar, y pues le di al clavo, ¿no? Y encontré esto que me gustó mucho y que sigo haciendo. ¿Qué edad tienes, Daniel? Tengo 27 años. Es que es increíble, porque en la obra de teatro Daniel es un adolescente, se supone que van como en segundo de prepa, uh-huh. ¿No? Entonces sale de escena y ves que pues es un adulto hecho y derecho. Es impresionante cómo se transforman. Mariana, ¿cómo fue para ti el trabajo en Ciberacoso? Porque el personaje que haces de Emma es muy diferente a Mariana. A ver, platícanos. Pues no sé, a mí me gusta pensar que para no solo hacer a Emma, sino como que la obra es algo que puede ayudar a los chicos que la vean, ya sea que sufran bullying o que lo vean, nada más, como decía la maestra, a reconocerlo y a hacer algo, ¿no? A tratar de cambiar una situación que a veces uno toma como dada, ¿no? Como que ahí está y pues ni modo, así es, y no, es algo que se puede cambiar. Creo que el proceso fue desde que hablamos en las primeras lecturas, hablar sobre eso, hablar sobre el interés personal que cada quien podía tener en el tema y pues por lo tanto en la obra. Mariana es una chica muy fuerte. Mariana, yo sé, es una chica que no se deja, ¿no? Es, aunque eres una mujer chiquita, sí, delgadita, tu carácter es muy fuerte. Sin embargo, Emma es muy insegura. ¿Qué fue para ti darle vida a este personaje? Pues fue como darme cuenta de que cualquiera puede dar un cambio radical, siempre y cuando se dé cuenta de las cosas, porque en la obra Emma empieza siendo, como tú dices, una chica insegura, que prefiere no decir nada a buscarse más problemas, y termina siendo, o sea, al final vemos a Emma adulta, que es una mujer pues segura, capaz de enfrentar sus problemas. Creo que pues no sé, para hacer a Emma yo pensé eso, que tal vez yo en algún momento de mi vida fui insegura o me sentí insegura, y cualquiera puede dar ese cambio al enfrentar sus problemas. Dani, ¿qué significó para ti? Es que el personaje que tú haces en la obra es Jorge adolescente, y es pues un personaje odioso, ¿no? Dices, ya deja en paz a esa niña, pero tú no eres así. ¿Qué significó meterte en este personaje? Sí, bueno, después de cada temporada me voy a hacer una limpia, porque sí siento que la gente me odia al final. Pues ha sido muy interesante como ir encontrando los resortes que mueven a este personaje a hacer eso, ¿no? Y justo encontrar esta parte vulnerable que comentaba la maestra, y pues esta armadura que crea para poder salir, ¿no? Y ser, ¿no? Porque no comprende otra manera de mostrarse ante el mundo. Ha sido una experiencia interesante y aleccionadora, porque de pronto me di cuenta que había cosas que en algún momento también me identifiqué, ¿no? Y bueno, pues la oportunidad, como dice Mariana, de poder comentar esto, pasar esta información a alguien más, pues es algo que se vuelve muy rico, ¿no?
Bueno, estoy yo personalmente muy orgulloso del elenco de Ciberacoso. Me di el lujo de escoger los mejores actores posibles, ¿no? Yo me di cuenta que si en tus obras hay buenos actores, sube muchísimo, ¿no? Se vuelve algo mucho mejor. Y pues bueno, estamos a punto de terminar y pues tenemos que dar el anuncio para que la gente sepa dónde puede ir a ver la obra Ciberacoso. A ver, háblanos de los horarios. Ok, pues Ciberacoso está los sábados y domingos a las 12 en el Teatro Principal del Museo Universum. Ok, la entrada a precio regular a la obra de teatro es de 50 pesos, 40 con credencial de estudiante, y les aconsejo que pregunten por las promociones en el museo porque parece que hay algo por ahí que les puede interesar. Bueno, ya que estamos hablando de precios, yo tengo que decirles que los maestros entran gratis al Teatro de Universum, a todas sus obras. Solamente tienen que apuntarse brevemente para poderlos organizar, que no van a llegar muchos y no haya lugar. Tienen que escribir para poderlos agendar a un correo electrónico que abrimos especialmente para esto, para que sea fácil de recordar. Es profesoresgratis@hotmail.com. Ahí nos escriben a profesoresgratis@hotmail.com. Oigan, yo quiero ir, y ya les damos una fecha, les asignamos una obra, la que ellos quieran, pero les apartamos su lugar, ¿no? Y pues, ¿dónde está este teatro? Bueno, el Teatro Universum está ubicado dentro del Museo Universum, que está en la UNAM. No se pueden llegar en carro, pueden llegar en metro y agarrar el Pumabús, que el Pumabús es gratis, la estación es CU, está muy cerca de Avenida del Imán. De hecho está la entrada que está por Avenida del Imán en la UNAM, justo el primer edificio que se van a encontrar es el Museo Universum. Sí, allá en CU hay algo que se llama la Zona Cultural, ustedes llegan ahí, que está ya hasta arriba, y está muy fácil de llegar, ¿no? Puedes llegar, como dice Mariana, en Metrobús, en metro. Si llevas coche, está padre porque por 10 pesos te estacionas todo el día, no tienes que estar batallando dónde te paras ni nada, es un lugar muy seguro. Y pues bueno, les voy a dar la página de internet de el Museo Universum, ahí está nuestra cartelera, es www.universum.unam.mx, y estamos ya terminando el programa. Voy a despedir a Daniel, a Cecilia, a Mariana. Yo me llamo Renato Gómez Herrera y fue un placer estar con ustedes. Gracias.